serie relacionada con las baterías falsas en el portal chino AliExpress. Desgraciadamente, esta estafa, como podéis ver, no tiene fin y a los fabricantes vendedores les va bastante bien. En este episodio nos centraremos en el modelo Puchikai, con una capacidad declarada de 3.800 mAh. Voy a proporcionar información detallada para que puedas hacer una decisión consciente si decides comprar este modelo de batería. No se trata de una prueba de laboratorio, sino de una prueba general. A pesar de ello, los resultados son bastante precisos y puede asumir con confianza un error de medición de hasta más menos 5%. Los acumuladores llegan en un sobre de burbujas y adicionalmente protegidos en plástico de burbujas. Como en el caso anterior, las pilas se caracterizan por su bajo peso. El peso de cada pila es de 22 gramos. Afortunadamente, las dimensiones son estándar, es decir, podremos aplicarlas a cualquier dispositivo sin ninguna preocupación. En la carcasa, el fabricante solo ha colocado información relativa a los estándares y, conociendo la vida, probablemente no se respete ninguno. Tampoco encontraremos información sobre los posibles ciclos de carga, solo los parámetros de 9 voltios 3800 mAh. El fabricante también ha incluido información de que la batería tiene un cargador de carga rápida. Si realmente es rápido, lo veremos en los resultados de las pruebas. La carga de la batería se realiza prácticamente con cualquier cargador del teléfono de 5 voltios a través de un conector USB. En el sobre, además de las pilas, recibimos un folleto en el que la única descripción disponible en español dice que después de extraer las pilas hay que recargarlas. Puede resultar bastante sorprendente que, además de esa breve información en español, el fabricante proporcione, eso sí, en inglés, información sobre cuestiones de seguridad y ciertos peligros que conlleva la carga. Creo que merece la pena presentarla aquí. La traducción ha tenido que modificarse por razones gramaticales. Secuencia. Para cargar, conecte primero la batería y luego la alimentación. Después de la carga completa, desconecte primero la alimentación y a continuación desconecte la batería y el cargador. Cuando conecte la batería al coche, mantenga la puerta de la llave cerrada. Peligro de sobrecarga. Después de la carga completa, desenchufe el cargador a tiempo y no cargue continuamente durante más de 8 horas. No cargar en lugares con temperaturas bajo cero. Para la carga debe utilizarse un cargador de baterías de litio específico. No está permitido la carga rápida en estaciones de carga en carretera y no se puede mezclar cargadores de 48, 60 y 72 voltios. Durante el proceso de carga, si la batería se calienta, se debe detener la carga y el uso y sustituir la batería con la mayor rapidez. Los cargadores y las baterías deben mantenerse alejados del dormitorio sin materiales combustibles en los alrededores y secos. Y en la página siguiente encontramos: no sobrecargar. Durante la carga, el litio tiene propiedades químicas muy activas y puede fácilmente incendiarse. A medida que la batería se carga y descarga, su temperatura interna sigue aumentando. La expansión del gas durante el proceso de activación aumenta la presión interna de la batería. Si la presión alcanza un cierto nivel y hay cicatrices en la carcasa, esta puede romperse, provocando fugas de líquido, incendios e incluso explosiones. Las baterías de polímero de iones de litio normalmente solo se expanden. Preste atención a los cortocircuitos.
Las baterías de iones de litio de polímero blando están diseñadas para evitar la sobrecarga y la sobredescarga durante la carga y los cortocircuitos internos y externos. Aunque la mayoría de las baterías de iones de litio vienen ahora con protección contra cortocircuitos y cableado a prueba de explosiones, esta protección puede no ser siempre eficaz en todas las situaciones y el uso de cableado a prueba de explosiones también es limitado. Temperatura de almacenamiento. La corrosión del papel de aluminio por el aire y el vapor de agua puede producirse en entornos con una temperatura de 25 grados y una humedad no superior al 50%. En la caja de la batería, el fabricante ha puesto una información apenas visible. Set 6 Protect Functions in High Power Quick Charge. Pero en este folleto no encontramos ninguna información al respecto, aunque podemos adivinar por la descripción lo que podría contener. Además del folleto con las baterías, recibimos un cable de alimentación USB. Para la prueba voy a utilizar un receptor con ciertos parámetros que funcionó bien en la revisión con Davikala. He utilizado 16 diodos rojos conectados de forma híbrida para conseguir una tensión de 9 voltios y proporcionando un consumo de corriente de 100 mAh. Además, se ha conectado un potenciómetro al circuito para proporcionar una carga precisa. Para medir la tensión y la corriente se utilizaron multímetros con una resistencia interna de 10 megaohmios y cables estándar. El proceso de descarga en sí es sencillo. Conecto un receptor construido a la batería bajo prueba y calculo el tiempo desde ese punto. Entre medias, mido la tensión de la batería y la corriente consumida. No podemos utilizar un cargador estándar para cargar estas baterías. Por lo tanto, en mi opinión, el cargador integrado es una gran ventaja. En este modelo, Puchikai ha instalado una toma USB tipo C y un LED indicador de carga en la parte inferior de la carcasa de la batería. Esto es sin duda una ventaja, ya que en las instrucciones se indica que podemos ver cuándo se está cargando y cuándo se han cargado las baterías. Y a diferencia del Davikala, no tenemos que hacer un esfuerzo especial para ver este hecho. La luz de carga es claramente visible. También se comprobó la velocidad de carga de todas las baterías. Independientemente del tipo de cargador, una fuente de alimentación de laboratorio de 5 voltios 2 amperios o un cargador de 5 voltios 1 amperio de un teléfono, el tiempo de carga de cada batería fue de una media de 3 horas y media, con una precisión de más o menos 5 minutos. Así que no se puede llamar carga rápida con esta capacidad. También hice una prueba de consumo de corriente durante la carga de las baterías. El consumo de corriente durante la carga es de unos 380 mAh. Por lo tanto, sin el menor problema podemos utilizar un cargador del teléfono de 5 voltios 0.5 amperios. Para cargar una batería o si cargamos dos al mismo tiempo, un mínimo de 5 voltios 1 amperio. La plataforma AliExpress tiene fama de ofrecer productos de mala calidad, pero sobre todo falsificaciones. Por supuesto, no es una norma que se aplique en todos los casos. Sin embargo, el mayor problema de los productos que se venden en este portal chino es que los fabricantes no están obligados a cumplir las normas y directrices que se aplican en la Unión Europea. Así que en realidad estamos como en la lotería de Navidad. Te gastas dinero, pero pocas posibilidades de ganar nada. Curiosamente, estos productos empiezan a alcanzar precios comparables a los de los productos de marca, ofreciendo tan poca calidad. Me gusta señalar que el precio de estas baterías hoy en día ya no es atractivo y ronda los 7-8 euros por unidad. Sin embargo, en comparación con los productos de la competencia, cuyas capacidades son sin duda superiores,
merece la pena plantearse si comprar en este portal. Lamentablemente, las pilas dejaron de funcionar durante su funcionamiento. Esto me ha dado la oportunidad de comprobar lo que había dentro.